Durante su diálogo matutino, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dijo que está convencido que hacer apología a la violencia en música, eventos y otros medios de entretenimiento genera una cultura de violencia. Asimismo, aseguró que no busca la censura de estos, pero sí una manera de limitar estos eventos, en donde a grupos y bandas se les prohíbe tocar los llamados narcocorridos y otro tipo de música similar. A tan solo 2 meses de su colocación, los equipos de ejercicio para pedalear en el parque incluyente han sido vandalizados, desapareciendo estos equipos o robando partes de los mismos, dejando el 90% de los equipos incompletos. Esto ocurrió en el Boulevard Ramírez y Zacatecas. Según cámaras de vigilancia e información de seguridad pública, se ha dado a conocer que la mayoría de las personas que cometen el delito de asalto en distintas tiendas de conveniencia no resultan ser otros que los mismos vecinos de las tiendas. Así lo dio a conocer Gustavo Cárdenas, consejero de Canaco en Ciudad Obregón. La placa con el nombre del exalcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ha sido retirada del Palacio Municipal. En esta placa se encontraban las dedicatorias a ciudadanos distinguidos de Cajeme y contenía algunos errores ortográficos. Se informó que esta será sustituida en los próximos días, pero sin los nombres de los alcaldes.